Leo Marini, Alberto Batet Vitali, Mendoza, Argentina, 23 de agosto de 1920, 15 de octubre del 2000, más conocido como Leo Marini, fue un cantante y actor argentino. Su padre Luis Batet era dueño de un restaurante llamado Los Tres Hermanos y su madre Herminia Vitali despachaba en una bodega de comestibles. A los 5 años Alberto queda huérfano de padre con su madre y su padrastro haciéndose cargo de él. Su interés por la música y en especial por el bolero nace al escuchar por la radio a tres cantantes mexicanos que lo influencian y animan a convertirse en cantante. Ellos eran José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado y Juan Arbizu. Su primera actuación fue en emisora de radio en la ciudad de Mendoza, LB10 Radio Cuyo, invitado por unas vecinas que lo escucharon cantar. La experiencia fue efímera, pero le sirvió de sus aún imperfectas condiciones de cantante. Fortuitamente, el tenor lírico español Juan Díaz Andrés estaba de paso por Mendoza cuando Alberto lo escuchó en la misma estación de radio y en que debutó y de manera inmediata buscó su asesoría musical. Díaz aceptó enseñarle canto por un año, casi todos los días, en lo que se convirtió en una única formación musical, la cual hizo que dejara de imitar al cantante Juan Arbizu. Cuando Alberto Batet ya tenía perfeccionado el arte de cantar, él mismo Díaz lo llevó a la emisora local a probar suerte. Y es aquí donde él y Francisco Fábregas, el presentador del programa, lo bautizaron como Leo Marini, el seudónimo artístico que usaría en los sucesivos. En 1954 viaja a Colombia a realizar nuevas grabaciones al lado del trombonista y director de orquesta argentino Arnoldo Nalí. Vuelve a Cuba en los años 1955, 1956 y 1958. Ese año, ante la masificación del formato LP, graba con la Sonora Matancera el álbum Reminiscencias, el disco más vendido de su carrera musical, digitalizado posteriormente. En Bogotá, con su antiguo conocido Américo Bellotto, establece la empresa discográfica Coro de Corta Existencia. En suelo colombiano, en 1957, nace su segundo hijo, José Luis Batet. En 1970 regresa a Argentina y se divorcia y se reincorpora por breve tiempo a la Sonora Matancera junto a Miguelito Valdés y Carlos Argentino. A finales de este año firma contrato con la empresa discográfica venezolana Promus, para la cual graba en Caracas con una orquesta dirigida por el conocido Arnoldo Nalí, el LP El Nuevo Leo Marini, canta 12 canciones que nunca antes cantó, el cual obtiene éxito y se convierte en su resurrección profesional. Luis Pérez, presidente de Venezuela, lo condecora en 1978 por su trayectoria musical junto a Libertad Lamarque, Doña La Negra, Bobby Capó, Damaso Pérez Prado y Pedro Vargas. En Venezuela, en el año 1980, Renato Capriles, director de la Orquesta de Baile Los Melódicos, solicitó su servicio como vocalista invitado en el primer disco de la orquesta, La Grande. Vuelve a contraer matrimonio con la chilena Gloria Solanas. En la década de los 80 decide radicarse definitivamente en Buenos Aires para estar cerca de sus hijos, viajando periódicamente a los países de la región para presentarse. Al comienzo del año 1993 se le detecta un cáncer y en 1995 asiste a un homenaje que le brindó en Buenos Aires y del cual se realiza un disco compacto conmemorativo. A pesar del tratamiento, fallece a los 80 años de edad en Mendoza, su ciudad natal, el domingo 15 de octubre de 2000. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.